Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico, director de Experium.es. En múltiples ocasiones he comentado que tener muchas deudas o tener un elevado nivel de deudas es una de las causas principales para no poder tomar decisiones, para no poder asumir riesgos. Es uno de los motivos principales para no tener suficiente dinero para ahorrar, para invertir, para hacer negocios o emprender. Entendiendo que estas últimas variables son las principales herramientas que cualquier ser humano debería ser capaz de utilizar para prosperar financieramente, para lograr sus metas y para construir sus sueños. El hecho es que el endeudamiento, poseer un elevado nivel de endeudamiento, en algún momento se convertirá en el mayor escollo financiero hacia nuestro avance y hacia nuestro crecimiento. Esto lo que quiere decir es que una de las principales metas financieras y uno de los primeros objetivos financieros debería ser reducir nuestro nivel de deuda. Debería ser reducir nuestra exposición a deudas con tarjetas de crédito, a deudas por la compra de un auto o de una casa, a deudas o a créditos de libre inversión o a créditos de consumo. A continuación ofreceré algunas sugerencias para reducir nuestro nivel de endeudamiento, pero lo principal es que tienes que entender que únicamente comenzarás a prosperar financieramente cuando gastar, vivir la vida que quieres vivir, comprarte las cosas que quieres comprar o viajar a los lugares que quiere visitar no dependan de que te tengas que endeudar con los bancos, no dependa de que debas utilizar tu tarjeta de crédito o que debas tomar un nuevo crédito. Comenzarás a prosperar financieramente cuando tu estilo de vida sea financiado por tus propios ingresos. Unos ingresos que deben ser crecientes y que tú debes encontrar la manera de poner en piloto automático. Pero lo principal hasta este punto es que únicamente comenzaremos a prosperar financieramente cuando comencemos a reducir nuestro nivel de endeudamiento. Serás un esclavo para toda tu vida. Serás un esclavo del dinero, serás un esclavo de las circunstancias, serás un esclavo de tu empleo y serás el esclavo de tu jefe mientras tengas deudas. Y mientras estas deudas consuman gran parte o incluso la totalidad de tus ingresos. Así que presta mucha atención a las sugerencias que a continuación comentaré, para lo cual utilizaré el siguiente ejemplo. Supongamos que has tenido un ingreso extra como una bonificación, un pago extra, el recibo de una prima o de una paga extra, o alguien te ha pagado un dinero que te debía, etc. Has obtenido un ingreso extraordinario, un ingreso imprevisto, no lo tenías en cuenta y no estaba en tu presupuesto. Este es el supuesto principal, recibes un dinero extra. A continuación vas a tu portal con el banco y revisas cuál es la cantidad de dinero que le debes al banco. En este caso hipotético, hace algunos meses tomaste 30.000 euros prestados con el banco. De estos 30.000 euros has pagado 7.698 euros con 69 centavos hasta la fecha, y esto es abonos a capital. Aquí nos están reflejando los pagos por intereses. Y tienes un saldo pendiente por valor de 22.301 euros con 31 centavos. Esto es lo que debes al banco hasta este momento como saldo pendiente por el préstamo de libre inversión. Ahora, ¿qué es lo que tú podrías hacer? Ya dijimos que obtuviste un ingreso extra y vamos a suponer que este ingreso extra es por valor de 3.000 euros. Tú podrías tomar la decisión de realizar un abono a capital sobre este préstamo. El préstamo, que originalmente fue de 30.000 euros, tiene un tipo de interés efectivo anual vigente del 4,14%. Y el vencimiento del mismo es el 1 de febrero del año 2025. Es decir, el 1 de febrero del año 2025 pagarás la última cuota por este préstamo. En este caso, en este ejemplo en particular, vamos a utilizar
la herramienta que pone a disposición este banco para calcular los distintos escenarios en caso de que decidas realizar un abono extra al préstamo. En este caso te pregunta, ¿quieres reducir tu deuda? Si tienes un dinero extra, puedes usarlo en tu préstamo. Calcula aquí tu amortización anticipada empezar. Aquí lo que el banco te está diciendo es que dependiendo del valor que vayas a abonar, ellos te calculan cuál sería la reducción en el plazo del préstamo o cuál sería la reducción en el valor de la cuota mensual. Dijimos al principio que para este ejemplo la cantidad de dinero extra que has recibido es de 3.000 euros, pero vamos a calcular diferentes escenarios. Vamos a decir, por ejemplo, que nuestro abono será de 100 euros y aquí vamos a proceder a realizar el cálculo. Para un préstamo de 30.000 euros, como este es el caso, al 4,14% efectivo anual y con vencimiento el 1 de febrero del año 2025 con pagos de una cuota mensual. Y esta cuota mensual es equivalente a 368 euros con 49 centavos. Esta es la cuota normal que se paga por este préstamo a este tipo de interés. Ahora, haciendo un abono extra de 100 euros, el banco me dice lo siguiente: con este abono tú podrías tomar una de dos decisiones. La primera de ellas, utilizar este abono extra para reducir el valor de tu cuota. De esta forma, el valor de la cuota pasaría de 368 euros con 49 centavos a un valor mensual de 366 euros con 86 centavos. Es decir, la cuota mensual se reduciría en 1 euro con 63 centavos. Esta es la primera opción. La segunda opción es reducir el plazo que utilizarás para pagar esta deuda. Y en este caso el banco te dice lo siguiente: prácticamente es un abono muy marginal y el vencimiento de tu deuda seguirá siendo en febrero del año 2025, es decir, has reducido en 0 meses el plazo del pago de tu deuda. Ahora vamos a decir que no van a ser 100 euros, sino que el abono extra a este crédito será de 300 euros y vamos a recalcular. En este caso, el banco vuelve y te recalcula y pasamos de una cuota de 368 euros con 49 centavos a 363 euros con 60 centavos. Así se reduce la cuota de 4 euros con 89 céntimos mensuales, es decir, tu cuota mensual se reducirá en 4,89 centavos o vamos a observar la reducción de plazo. En este caso ya no vencería en febrero del año 2025, sino en enero del año 2025, es decir, se reduce un mes el plazo que utilizarás para pagar tu deuda. Esto es lo que ocurriría si realizaras un abono extra. Ahora vámonos a 500 euros. Observemos qué ocurriría si el abono a tu crédito es de 500 euros. En este caso, si es para la reducción de la cuota, pasaría de 368 euros a 360 euros, es decir, se reduciría en 8 euros mensuales el valor de la cuota. O para reducir el plazo, pasaríamos de febrero del año 2025, pero seguiríamos en enero del año 2025, es decir, hasta ahora solo lo habríamos reducido en un mes. Ahora pasemos de 500 euros a 1000 euros. Es decir, la tercera parte del ingreso extraordinario que realmente has recibido para este ejemplo. La reducción de la cuota sería de 368 euros a 352, se reduce en 16 euros con 31 centavos. Recordemos que el crédito se sigue venciendo en febrero del año 2025 y aquí voy a decir la fecha en la cual estamos en este momento. Estamos en el 25 de junio del año 2019, es decir, faltan un poco menos de 6 años para que termine el plazo de pagar tu deuda, o es el tiempo que falta para terminar de pagar tu deuda. Esto lo que quiere decir es que durante los próximos 6 años mensualmente pagarás 16 euros menos de cuota mensual por el abono extraordinario de 1000 euros que has realizado según este ejemplo hasta el momento. O en el caso de reducir el plazo, ahora ya estaríamos en noviembre. Tu deuda ya no finalizaría en febrero del año 2025, sino que ahora se reduciría hasta noviembre del año 2024. Por lo tanto, se han reducido 3 meses en el plazo para pagar este crédito.
Vámonos ahora a 2.000 euros. Miremos qué es lo que ocurre cuando calculamos, cuando realizamos este cálculo con un abono de 2.000 euros. En este caso, pasamos de 368 euros a 335 euros. La reducción, por lo tanto, es de 32 euros en la cuota mensual. O en el caso de reducir el plazo, pasamos de febrero del año 2025 hasta agosto del año 2024. Por lo tanto, hemos reducido en 6 meses el plazo que vamos a utilizar para pagar este préstamo. Y ahora sí, vámonos a 3.000 euros. Veamos qué es lo que ocurriría si abonamos 3.000 euros al saldo pendiente que tenemos del crédito con el banco. Recordemos que el saldo pendiente es de 22.301 euros con 31 centavos. En este caso, la cuota mensual pasaría de 368 euros a 319 euros. Por lo tanto, la cuota mensual se reduciría en 48 euros con 94 centavos. Pero antes, déjenme realizar el siguiente cálculo simple. Vamos a utilizar la calculadora del ordenador para que vean lo simple que es hacer cálculos financieros. No es nada del otro mundo. En este caso, lo que voy a hacer es multiplicar 48 euros con 94 centavos por la cantidad de meses que faltan para terminar de pagar la deuda. Recordemos que estamos en el 25 de junio del año 2019 y la deuda se paga el último día de cada mes. Por lo tanto, por ejemplo, este final de junio sería la siguiente cuota, entonces sería una. Faltan, si no me he equivocado, pero no quiero ser exacto, no me interesa ser exacto, lo que quiero es que se queden con el concepto. Si no me he equivocado, quedan 64 meses para terminar de pagar la deuda hasta febrero del año 2025. Entonces vamos a multiplicar por 64. Esto es igual a 3.132 euros con 16 centavos. Entonces presten mucha atención. Estamos diciendo lo siguiente: vamos a realizar un abono de 3.000 euros como un abono extraordinario porque hemos recibido un ingreso extraordinario a una deuda que originalmente era de 30.000 euros y que ahora tiene un saldo pendiente de 22.301 euros. Vamos a realizar un ingreso extra, un pago extra, un abono extra a este crédito por valor de 3.000 euros. Observen que el monto, cuando multiplico la cantidad en la que se reduce la cuota mensual por 64 meses, y vamos a verificar, 1. Son 68 el número de cuotas que faltan hasta el vencimiento del crédito. Entonces aquí vamos a corregir y vamos a recalcular 48,94 por 68. Esto da igual a 3.327 euros. Entonces, atención a lo siguiente. Vamos a realizar un abono extra de 3.000 euros a este crédito. La reducción en el valor de la cuota mensual es de 48,94. Esto multiplicado por 68 me da un valor de 3.327 euros con 92. ¿Qué son estos 327 euros con 92? La cantidad de intereses que me ahorraré en el pago de este crédito. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a realizar el cálculo, vamos a realizar un nuevo cálculo. 327,92 dividido sobre 3.000 euros, que es el abono extraordinario que vamos a realizar. Y esto multiplicado por 100. Realizar este abono de 3.000 euros me implica que me voy a ahorrar la cantidad de 327 euros en concepto de intereses durante los próximos 68 meses. Cuando yo realizo los cálculos dividiendo 327 euros sobre 3.000 euros, es equivalente a decir que estoy invirtiendo 3.000 euros y que estoy recibiendo un retorno de 10,93%. Ese sería el rendimiento de esta inversión. ¿Por qué lo asumo como una inversión?
porque estos 327 euros es la cantidad de intereses que me voy a ahorrar y que por lo tanto, como no los voy a gastar en intereses, los voy a retener. Es un ingreso que me está ingresando. Por lo tanto, lo puedo considerar como una inversión. Los 3.000 euros que estoy utilizando como abono extra a este crédito, los estoy utilizando como una inversión. Una inversión que rinde el 10,93% hasta el vencimiento de la deuda, que es el año 2025. No es un rendimiento anual, sino que es un rendimiento hasta febrero del año 2025, es decir, habría que dividirlo entre la cantidad de años que faltan hasta el vencimiento. Pero el hecho es que es un rendimiento del 10,93% hasta el año 2025. Ahora, aquí lo primero que yo tengo que decir, es una buena inversión, es una buena inversión. Es mejor que tener 3.000 euros en el banco. Si llevamos 3.000 euros al banco, ya sea que estemos hablando de cualquier país europeo, ya sea que estemos hablando de una cuenta remunerada en los Estados Unidos, o ya sea que estemos hablando de una cuenta de ahorros remunerada en cualquier país latinoamericano, muy probablemente es un rendimiento muy superior al que nos estará ofreciendo por nuestros ahorros cualquier banco en cualquiera de los países o regiones que acabo de mencionar. Por lo tanto, de hecho, de entrada, prepagar los préstamos es una excelente inversión y es una inversión con cero riesgo. Pero ahora la pregunta es, ¿utilizo este abono extra para reducir la cuota mensual o para reducir la cantidad de tiempo que duraré hasta finalizar el pago de este préstamo? Y aquí la sugerencia es muy sencilla. La sugerencia es, utiliza los abonos extra para reducir el plazo que vas a utilizar hasta finalizar el pago de este crédito. No lo utilices para reducir el valor de la cuota. Y te aconsejo esto por lo siguiente. Seguramente la reducción de la cuota, que se traducirá en un mayor flujo de efectivo disponible. Esa reducción de la cuota probablemente lo utilizarás para gastar más. Probablemente lo utilizarás para consumir más. Probablemente en este momento no estás capacitado para encontrar buenas inversiones o para identificar un uso rentable a este nuevo ingreso disponible mensual que tendrás en tus bolsillos. En este sentido, yo lo que digo es lo siguiente, ya estamos acostumbrados a pagar 368 euros mensuales, ya estamos acostumbrados, ya lo hemos asimilado, ya no constituye un sacrificio, simplemente es algo que hacemos mensualmente, es algo que el banco nos deduce de manera mensual. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que reduzcas el plazo. Cuando reduces el plazo, mantienes la cuota actual, pero el horizonte de tiempo durante el cual seguirás siendo esclavo de tu banco, ese horizonte de tiempo se estará reduciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez falta menos tiempo para que comiences a caminar. Atención a lo que estoy diciendo, para que comiences a caminar hacia tu libertad financiera. Y esto es lo que vamos a hacer de manera real con este crédito. Vamos a realizar un abono extra de 3.000 euros, teniendo en cuenta que el saldo pendiente es de 22.301 euros con 31 centavos. Por lo tanto, vamos a decirle, quiero reducir el plazo. Este es mi consejo, que reduzcas el plazo. Vamos a ahorrarnos 10 meses de crédito. Por lo tanto, vamos a ahorrarnos 10 meses de pago de intereses. Por lo tanto, vamos a mejorar el performance del rendimiento o de la rentabilidad que voy a obtener por este pago extraordinario. Aquí estamos diciéndole al banco que lo que queremos hacer, la nueva fecha de vencimiento será el 1 de abril del año 2024. Me estoy ahorrando 10 meses. El banco me está haciendo un cobro de comisiones por el pago extra de 29 euros con 62 y estoy haciendo un abono a intereses de 8,17 euros. El abono a capital es de 2.962 euros. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Los 3.000 euros no se van íntegros al pago de capital, sino que el banco se está garantizando este pago mínimo de intereses y además está haciendo un cobro abusivo de comisión por un abono extra.
Este cobro es abusivo y por lo que es abusivo voy a decir qué banco es, que es el banco que estamos utilizando para este ejemplo, porque los quiero dejar en evidencia. Es el Deutsche Bank aquí en España. Los voy a dejar en evidencia porque esto es un atropello para los clientes, es un pésimo banco. No tendrían por qué hacer un cobro de comisión por un pago extra o por un abono anticipado a cualquier préstamo. Esto es un cobro abusivo, es un comportamiento abusivo con sus clientes y creo que cualquier persona que sea cliente del Deutsche Bank los deberían dejar, no deberían hacer negocios con ellos, deberían cerrar sus cuentas y por supuesto no deberían tener créditos con el Deutsche Bank. Aquí me están diciendo otra información que es interesante. El capital inicial del préstamo fue de 30.000 euros. El capital pendiente es de 22.301 euros. Los intereses pendientes de pago por este capital son de 2.756 euros. Por lo tanto, los pagos totales que realizaríamos hasta el 1 de febrero del año 2025, los pagos totales a través de la cuota mensual de 368 euros, el total de los pagos será de 25.057 euros con 37 céntimos, que incluye el pago de intereses por valor de 2.756 euros, a un tipo de interés del 4,14%. Entonces vamos a proceder a realizar este pago. Se ha realizado la amortización con reducción de plazo sobre este préstamo. Ya tiene como nueva fecha de vencimiento el 1 de abril del año 2024. Con el solo ahorro de intereses es un buen negocio. De todas formas, sugiero que cuando vayan a realizar abonos extras a los créditos que tengan con su banco en el país donde ustedes tengan domicilio, antes de realizar el abono extra, averigüen con su banco si les van a cobrar algún tipo de comisión o algún tipo de penalización por realizar el pago anticipado. En este caso, yo ya lo sabía, yo ya lo había averiguado con ellos, pero de todas formas es muy buen negocio pagar anticipadamente los créditos. Cada vez que obtengamos un ingreso extra, cada vez que recibamos un dinero extra, una prima de Navidad, una prima de mitad de año, una bonificación, cualquier tipo de premio, cualquier tipo de cosas que recibamos de tipo monetario y de manera imprevista. Todo este tipo de dineros debemos utilizarlo, es mi sugerencia. Debemos utilizarlo en el prepago o en el pago anticipado de nuestros créditos, en el abono al capital del saldo pendiente que tenemos con el banco. Vamos a revisar entonces, vamos a volver al área de préstamos, vamos a revisar mis préstamos. Debería ser un préstamo con saldo pendiente inferior a 20.000 euros y es así. En este caso el saldo pendiente es de 19.339 euros. Como el capital pendiente de pago es menor, entonces la base del cálculo para los intereses también es menor y por lo tanto la cantidad de intereses que pagaré hacia el futuro es menor. Esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que ocurrirá. De todas formas, vamos a hacer lo siguiente, porque quiero de todas formas que nos llevemos los siguientes números. Observen que anteriormente habíamos dicho que en el caso de este ejemplo se paga por este crédito 368 euros. Para mí, la conclusión más importante a la que debemos llegar después de ver este ejercicio práctico del pago anticipado de un préstamo, el concepto más importante con el que nos tenemos que quedar es que prepagar nuestros préstamos, pagar de manera anticipada los créditos es una buena inversión. Y lo es por dos motivos. El primero de ellos es que utilizarás de manera muy rentable cualquier ingreso extra, cualquier bonificación extra, cualquier pago imprevisto, cualquier dinero que llegue y que tú no lo tenías en cuenta. Utilizar estos dineros extra, todo lo que nos llegue de manera imprevista para pagar de manera anticipada los préstamos, es un ejercicio de utilización rentable de nuestro dinero. Es un ejercicio que nos demuestra que estamos avanzando en la forma en la cual utilizamos nuestro dinero, administramos nuestro dinero. Por supuesto, si nosotros nos
convertimos en mejores gestores, si nos convertimos en mejores administradores de nuestro dinero, estaremos plantando las semillas necesarias para avanzar hacia nuestra libertad financiera. Estaremos avanzando hacia un tipo de mentalidad que nos permitirá lograr todos nuestros objetivos y construir todos nuestros sueños, todo aquello que nos proponemos y todo aquello que hemos pensado con alcanzar. Por lo tanto, el primer beneficio es que estamos usando de manera rentable todos los ingresos extra que recibimos. El segundo beneficio, por supuesto, es el más palpable, es el más evidente. Estamos avanzando rápidamente hacia el primer propósito: reducir nuestro nivel de endeudamiento, llevar nuestras deudas hasta un nivel marginal, no seguir siendo esclavo de los bancos, no seguir siendo esclavo de nuestro empleo y no seguir siendo esclavo de nuestro jefe. Para liberarnos de las cadenas, lo primero que tenemos que hacer es pagar nuestras deudas. Y por supuesto que estar realizando constantemente y con cualquier dinero extra que nos llegue, estar realizando abonos extra, pagos extra y pagos anticipados a nuestros créditos, tarjetas de créditos, créditos de libre inversión, créditos hipotecarios o créditos para la compra de automóvil. Entrar en este proceso de pagos anticipados nos está acercando hacia este momento, hacia el momento de las cero deudas, hacia el momento en el cual podemos tomar decisiones, hacia el momento en el cual podemos asumir riesgos, hacia el momento en el cual podemos tomar las riendas de nuestra propia vida. Como siempre, si este video te ha gustado, solo te pido dos cosas. La primera, pulgar arriba, y la segunda, compartir ese contenido en todas tus redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram o Twitter. Si eres nuevo en nuestro canal, recuerda suscribirte a él. Y recuerda también hacer clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Recuerda también que si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas personales, con el emprendimiento, con los negocios, con las inversiones o con el trading, por favor escríbelo abajo en los comentarios, leemos todos los comentarios. Y por último, recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este video. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado. La gente nos llama, la gente se hace la pena.